La base Podcast Rigoberto Alfaro Gallina. Ese, ¡Méjale, ¡Méjale, Choche Romano. ¿Quién quiere ser? arroyo! ¡Te comiste mi medio, <laughs> que hacerlo otra vez. Además, El público lo pidió. Sí, pero solo una última vez. Y nada más. Así es familia, porque llegamos al cierre del show de la base podcast, volumen 1, 25, 26 y 27 de agosto, Auditorio Nacional, Museo de los Niños. 8 de la noche, nos vemos. <laughs> y desde aquí... Más de 600 personas disfrutarán fecha a fecha de un show cargado de comedia con imitaciones, stand-up comedy, sketch, vestuario, llamadas de personajes y lo más importante son los últimos shows del volumen 1 de la base podcast. Este es el cierre, no se lo pueden perder. Nos vemos desde acá, Museo de los Niños, Auditorio Nacional. No se queden sin su espacio. Entradas a la venta en www.iticket.cl. Y recuerden, nos vemos en los últimos shows del cierre de la temporada del volumen 1 de La Base Podcast. Soy Choche Romano. Gaggi. Y Pepe Arroyo. Y juntos somos La Base Podcast. Y como siempre les decimos, uno para todos y todos para la base. <laughs> ¡Buenas noches, buenas noches! Costa Rica, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a La Base Podcast. El programa número uno del streaming humorístico uh -huh. en, en los jueves por la noche. Estamos muy felices y muy contentos, por supuesto, de que ustedes estén con nosotros. Y vamos a esperar que venga Choche, lo aturos Rafi. ráfico. Lo tienen tiene detenido, al chile, al chile. Lo aturos un ráfico. No al chile, al chile. Sí, sí, oiga, sí, oiga, sí. oiga la vara, oiga la vara, oiga la vara, oiga la vara. Papi, sí, estoy aquí con un oficial de tránsito. Ya le llego, ya le llego, ya le llego. <laughs> oiga, oiga. Papi, sí, estoy aquí con un oficial de tránsito. Ya le llego, ya le llego, ya le llego. <laughs> ¿Y el tráfico? No, no, no. ¿Tienen no, pegado? El tráfico no se no sé. qué sé. Tiene pegado, choches, <laughs> Si alguien lo ve ahí en la ruta 27, a lo mejor lo tienen madre. pegado, madre. Entonces... Pásenle, pásenle en 10 mil, si Ay, madre, algo, madre. qué bueno. Pero bueno, madre. aquí comenzamos entonces. Muy felices y muy contentos de reencontrarnos nuevamente. Estamos totalmente en vivo hoy. Jueves 17 de agosto Estamos en vivo, mae Estamos totalmente en vivo Miguel y buenas noches Buenas noches, familia Buenas noches Saludos para toda la gente ahí Que se conecta con la base podcast Hoy tenemos un programazo Tenemos muchas cosas bonitas que contarles Y precisamente nos acaban de enviar Un mensaje que nos alegra mucho Y también yo sé que va a poner a, a sudar Algunas personas <laughs> sí, porque estamos ya a 17 La gente le pagaron hace dos días Sí Chequillos, pongan atención porque de inmediato les comunicamos fecha del 25, viernes 25, Sold Out. Completa. Se fue el viernes, se fue el viernes, se fue el sábado y solo quedan solo al queda Chile. Domingo. Quedan como 50 entradas para el domingo. E ingresen a eticket.cr y lo comprueban. Quedan como 50 entradas para el domingo solamente. Viernes y sábado ya está completamente lleno la mugre. Y ya hay más. Nos despedimos del show de la base podcast. Ma, bonito, Siempre. nos aseguramos dos soldados ah, hasta sí. el momento. Sí. Y para de este domingo en 8, ¿verdad? Domingo 27, eh. quedan, quedan unas cuantas entraditas ahí. Más, ¿se sabe cuánta, cuánta gente es si ya se cierra el domingo? En las, en las siete fechas. Más como 2.300, perdón. En las siete fechas. A ah, las siete fechas, sí. 6,600 mil personas. Ay, ma, hijo de pucha, Han visto sí. el show de la base podcast. Más Solamente en que, el auditorio, ¿ah? ¿eh? Sí, más toda la gente que nos vio. Más allá toda en la gente San que en Costa Rica, Cartago, dos veces, más o sea. a toda la gente que les hemos hecho el ridículo de gratis. <risa> 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 Porque siempre. <laughs> <laughs> más todos los que vieron la mujer cachetilla. <laughs> más toda la gente que fue al teatro de Pelades El teatro también, de madre. Pelades, madre. Pero eh, hey, Pepe, iniciemos, más Sí, 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 sí. Que arrancamos entonces, empieza a compartir desde ya la... la... La transmisión empieza a compartir, darle like y a comentar. Ma. Vamos a leer ahora un ratico de los comentarios que, que, que ingresen. Ahí lo tiene, ahí lo tiene Galli. Sí, 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 saludos a la, la semana. Papi, ha estado cachete explotado. Hemos estado en el manicomio vacilando en la mañana. Mae, ma, usted sabe que hay cosas que yo, yo analizo, Pepe. Eh. Y, y toda la gente que está viendo la transmisión, Ahí si me escuchan un toque ronco, más es que... Oigan, se han dado por todos lados, mae. Mae, ahí, ahí estuve viendo que estuvo... ¿Y se en el Hotel Fiesta? En el Hotel Fiesta, weón. En el icónico escenario del Hotel Fiesta, papi. Lindo. Mae, estuve, estuve en los camerinos del teatro del Hotel Fiesta, mae. Bonito. Mae, viera que toda, pa, por ahí han pasado, mae, un montón de ah, gente, sí, mae. Ah, sí, 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 tienen historia. Mae, por ahí ha pasado un tanate de gente, mae, y nos presentamos nosotros, mae. Ahí estuve viendo, fue el, el martes, ¿verdad?, el martes fue esa vara, El ma. Martes, es que martes fue 15 de la madre. Sí, 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 sí. Ma, fue muy tuanis, ma. Lo único que no me gustó fue que me pusieron un brazalete que, sin alcohol. Sí, 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 sí. Ma, usted Era, sabe. Todo incluido sin guaro. Ma, ¿usted sabe, de que, usted sabe que existen reglas, ma, existen reglas en lugares, reglas que usted no conoce. Ah, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba hablando ahí con, con una persona del Hotel Fiesta, ¿verdad, eh. mae? Que es un lugar super tuanis y si vayan y lo visitan, mae. Pero hay, hay, hay reglas internas, mae. mae si, si yo voy con usted, yo soy eh. familiar suyo, mae. Sí. Y, y, y yo digo, mae, a todos ellos pónganle el brazalete verde y este, este más amarillo, que es el que eh, no, es el no tiene que, alcohol. Ese es sin guaro. Y yo soy el de la reservación. A usted Nada le de caritas. Amarillo. Nada de caritas y si usted quiere alquile usted la madre ah sí pague usted Pague usted ma le va a hacer una vara todo el mundo todo el mundo en en ese hay tipo, reglas no, no pero ma, también hay varas que uno <laughs> en eso es todo incluido mae. Eh. o sea todo el mundo le ha pasado por la jupa robase la ro... las toallas <laughs> robase la secadora ma pero usted sabe que usted, usted ma si quiere robar la bata weón <laughs> ma vea Chile ma le va a hacer una vara con la mano que el corazón mae. Eh. Si yo pudiera, más de un hotel me llevo la cama. Vale. <laughs> ¿Qué camas más ricas, mae? Eso ya le iba a contar, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le a contar? camas más ricas, mae? Mae, sí, y ya vamos a hablar de esas camas, pero vea, vea, vea escúcheme esta, escúcheme esta, escúcheme esta. Ah. De malabares de que me voy un día para uno de estos eh, hotel de paso. ¿verdad? Ajá. Antes llamado motel. Motel. Ahora lo disimularon un toque. Hotel de paso. Hotel de paso. <laughs> hotel de paso. ¿Hotel donde se la paso? <laughs> me <laughs> o sea, la paso, uh, uh, Mae, me voy, para de chante. Mae, Gallie, viera la cobija que nos toca. <laughs> Dicen ahí en la transmisión: Que rico un sote. <laughs> ¿Qué les dieron? Ahorita, ahorita viene yo checo a esa vara. ¿Qué les dieron en el hotel de Paso? Mae, que cobija, mae. pero era una vara que los dos quedamos como: Mae, que cobija más maravillosa. Mae, increíble, rico, madre. Madre. Una vara y le digo yo a la muchacha. Me la va a llevar. Sí. Me la va a robar. Sí. Hombre, ¿qué se van a dar cuenta aquí? Se la. Sí, sí. Hicieron sí, sí, sí. dos, tío. Sí, sí. Me la robó. O sea, no está bien. No, pero no. Me no va pero me la voy a robar. O sea, no lo. O sea, no intenten eso en casa. No, está, no es correcto. <laughs> la voy a sustraer. <risa> <risa> Con todo respeto. O sea, el señor Hurtado. <laughs> Yo dije, mame, lo va a robar, weón. Sí. Mano, mira, qué tu sí, yo... No está bien. <laughs> qué pena. <laughs> o sea, yo me iba a confesar. no <laughs> la echamos en el, el carro, man. Oye, vamos saliendo del hotel de paso, man. Y antes de la aguja estaba, estaba el hombre con un walkie-talkie. Ay, man. Gracias, sí, el hombre que. El... Auríllese. Auríllese <laughs> a la orilla, auríllese a la orilla. ¡Ay, mae! Y de un ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! sí. Ya, ya le digo, ya le digo! Y agarró un hombre en la, en, la, en la ventana y me dice, en la habitación, sí, no sé qué, no sé cuánto, eh, falta una, falta una cobija. ¡Qué vergüenza, mae! ¿eh? ¿Y usted la lleva en el carro? ¡Sí, weón! ¡Ay, mae! Y le hago yo, puro el chavo, ¡no eran gratis! ¡Ja, <laughs> Ah, se sí, creo que eran regaladas. No, yo, yo, haciéndome el idiota. Sí, sí, el papel. Haciéndome el estupión. Papel de melecio Sí, 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 estupidón. Y yo, ah, ¿cómo? ¿No se las lleva uno? Es que en los hoteles uno se las lleva, le hago el show. ¿Y cuáles? <laughs> y la chamaca. Ay, oh, madre, qué vergüenza, madre. así me pasó, caballo. Madre. Así me pasó, madre. Madre. ¿cómo es posible, madre? Perro, ¿cómo es posible, madre? Gente, y ustedes me dan a la razón, madre. Eh. ¿Cómo es posible, Mae? En algún momento yo fui a un hotel de paso, ¿me entiendes? Ah, pensé que decir, en algún momento yo robé. No, 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 no. En algún momento yo fui, Mae. Sí, 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 Hace sí. mucho tiempo yo no frecuento esos lugares, pero sí fui, Mae. que la vara? Yo debo decir que desde que... Sí. Desde que vivo solo, creo que no, voy perro. Ok. Ve a la vara, Mae. A seis años. Ve a la vara. Uh -huh. ¿Cómo es posible que usted vaya a un hotel, Mae? Uh -huh. Mae el televisor, Mae, tenga un encierro, Mae, de metal. <risa> <risa> Ah, ya llega en un momento, o sea, llegó el televan. Mae, el equipo de sonido tiene un candado, weón. Mae, el, el control, ah. el control del televan. El may. control tiene mae este el detector. Tiene un encierro. Tiene, un, tiene un, una vara de estas con las que suenan los, 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 los detectores de metales en el Super, weón. La banda, el, Nadio, el radio mae, está pegado a la pared, weón. Mae, mae la, el control tiene, tiene un sticker del que le ponen a los desodorantes. Sí, sí, sí. Exacto. detector de metales. Mae, mae, un equipo de sonido con un encierro, un portón. Mae, sí, tiene. tiene mae, usted o sea, casi que tiene que abrir el portón para, para cambiar la emisora. <laughs> tiene Ah, Ma, el tele tiene rejas. La banda huevo, ma, yo entré una vez a un motel mae, y estaba, ma, este, el coffee maker así entre unas rejas, mae, sáqueme. <laughs> estaba el coffee maker con la taza. Mae, el, 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 co ma, el coffee maker pegándole a los barrotes, mae. <laughs> mae, <laughs> ma. ma, ma. ma. ma, yo le voy a decir una cosa, hay gente muy decente, hay gente muy muy Correcta. correcta. Sí. Pero, ma, hay gente que se para el sol a verla. Sí, más o sea, ya, ya quiere robarse. Porque todas esas varas pasaron eh, o se hicieron en función de que alguien ya. ¿Cómo se hallaron ustedes en las sábanas, ma? Bueno, es, que que que... es que son muy ricas, ¿verdad, ma? Son muy ricas, ma. Ma, yo tengo entendido que esa es la... lavado. y una vez lo habíamos hablado aquí, ma, Es como una vez, yo creo que ya lo había contado, pero lo voy a contar de nuevo. ¿Qué? más la primera vez que yo fui a Motel Gallimay. Uh -huh. De, ma, empezando empezando con que la muchacha ya. Casi que la conocían a ella. Ahí viene, viene Jupa Chancho con el party. Ahí viene todo a Va, empezando que la muchacha casi que, va, casi que en, la, en, el, en el intercomunicador hasta la saludaban. Ajá. Ma, la muchacha se sabía el motel de Tahuarrajo. Ajá, ajá. Empezando por ahí, va, ya todo iba mal. Ajá. Ahora sí. Ajá, ajá, Mae. Eh. Pero entonces nada más para darle la bienvenida a Joche. Joche, el parte romano. <laughs> ¿Cómo están, familia? ¡Buenas, buenas noches! ¡Buenas noches! Papi, nada no, más. ¿qué, qué, qué delicados son los tráficos, ¿verdad? ¿Por qué lo pararon? Madre, licencia vencida. ¿De? ¿Sí? Restricción y uno que otro kilómetro de más. Ey, ¡Qué de madre! Madre, ma. ma, es un toquecillo, güey. ¡Qué de madre! <laughs> y el carro robado. <laughs> carro robado. Y, y ahora sí, un avión de esa mecha. Madre, vea. El, el Riteve falsificado. ¡Ja, <laughs> Estamos hablando, ma. yo le dije que en qué momento llegamos al punto de que los, tele, de los teles y los equipos de sonidos de los moteles tengan, tengan rejas. Madre, sí, legal. ¿Y este, yo, ma, no, yo lo venía escuchando. Ah, ok, 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 <laughs> ma. Ma, rejas, ma, ma Pero ese es este, tema que fue con una muchacha sí, que frecuentaba. Sí, antes de, de continuar con, con, el, con el tema que sí, que sí tenemos para que la gente. Qué guapo te ves, weón. Muchas gracias. Sí, se ven, se ven bonitos hoy, ma. Legal. Bye, entonces, empezando con que la primera vez que iba a motel, empezando con que la muchacha se lo conocía a Rajoa. Ajá. Ella se ha vivido un montón de veces, yo no. Pero eso te ofendió. ¿o no, 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 no. no. La digo yo, en la mara. Sí. Ay, y entonces estamos, estamos ahí y suena. Y, un pato. <laughs> ah, qué, qué puta. Y está más loca, se tenía. estos dos ¿Cómo? ahí adentro. Eso que hizo fue un pato. <laughs> <don't> no, <know>. no. <laughs> no, es que se está ahorcando al pato. Sí, <laughs> estoy ahorcando al pato. <laughs> Mientras ella se bañaba. Cuac, <laughs> cuac. <laughs> Para rendirle alguito. <laughs> Para que valiera pela, pela esa, la, la ariga. Ese es cierto. esa vara es cierto. O sea, ustedes en algún momento lo han hecho. Yo sé que. que que Rigoberto es más, más... ¿Cómo se dice? Déjeme terminar nada más el rollo. Lo que sonó fue el, el timbre. Yo fui a abrir la puerta, güey. En el motel. Y era la cabecita. La era la vara para pagar, güey. Así, güey. de caballo. Ah, y sonan, weón. y caso, papi, tal, la, la primera vez que yo fui a un motel, duré 45 minutos buscando la recepción. <laughs> ¡Qué clase, man! Y se lo juro sí, por madre. mi madre, que es lo más sagrado <laughs> que yo tengo, que yo duré 45 minutos buscando la recepción para hacer check-in y lo que, que no sigue lo es peor llamé al 113 Ajá. en aquel entonces no era el 1113 era el sí. 113 todavía para pedir el número de Residencial el Edén Ajá. ¿verdad? Para llamar y decir dónde hago check-in, ¿cómo hago para entrar, que me den el jabón, las los paños Ajá. y entrar al cuarto? Los brazaletes <laughs> Me digan, ¿dónde está la piscina? La frazalete, frazalete rosados. Las llaves de la puerta. ¿Dónde están los brazaletes? ¿Y a qué hora es el show? En el, en el anfiteatro del hotel. Y yo quería preguntar, ¿dónde queda la disco? ¿A qué hora se presenta Gallina? Ah, ah. Más, déjame una vara. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido? Es la, la que voy a tirar, más. Más, porque a nadie se le ha ocurrido? O oh, existe, existe todo incluido en moteles. May, may. De, que, de que una vez te acuerdas. Que usted de... vaya al motel, pague media teja cada uno y tiene derecho. No, es que se toman todo. Güey. May, may, vea, que, yo. No, no sé, yo, yo sí conocí por eh, parte de un ex compañero que tuvimos en la radio que estuvo manejando cuando se convirtió en Fantasy Rooms. Sí, sí, una. O sea, Fantasy Rooms sí. pautaba en, el, en la Ajá, radio. Okay. Ajá, tenían unos pases VIP, mae. VIP. May, yo que. Vea, les voy a decir honestamente. Yo he moteleado mucho en mi vida. Mucho. ¿Cómo será? ¿Cómo será, ¿Por qué, mae? ¿cómo, cómo será un, un todo incluido en un hotel, Mae? Ah, papi. Venga al todo incluido. Eh, no sé, no sé. Cómase las tres veces. <laughs> La cuarta y tres de vos. Aquí, Aquí tenemos, dicen, del 69 al 72. Sí, sí. <laughs> Venga y coma tres veces. Ahora sí. Todo incluido. hasta donde aguante. Sí. Bueno, yo una vez le voy a... Tome a pico botella. De los primeros shows que nosotros. Todo lo que hicimos. le entre en la boca. <laughs> es más, ah, se las pongo así. Frases que usted puede decir es? en un motel y en una cena con sus papás. Todo incluido el motel. No, frases que usted. ¿Cómo compararía un motel con un todo incluido? Si un motel fuera todo incluido, ¿cuál sería la frase? Coma tres veces. Coma tres veces. Tome a pico botella. Todo lo que le entre, dijo Pepe Mario. <laughs> De de la eh, Aproveche el show de medianoche. Cono gratis todo el día. <laughs> Con dos leches o dos sin leche. Promoción de copos. No, promoción de granizado. <risa> <risa> Venga, pruébe. Con leche o sin leche. Pruebe nuestro. Para <laughs> vale, que mi mamá está <laughs> Y más que usted viene llegando del fiesta, weón. Vale, <laughs> Pruebe. Vale, ¿Cómo serían frases de un hotel todo incluido? Madre, digamos, los niños ejemplo, se entran gratis. ¿No? Voy ganando. Está como aquel, madre, que Entró un motel, mae. Entró un motel. Dos minutos y ya, y terminó la faena. Ajá. Y le, le dice a la muchacha, ¡Ay, mi amor, le dije que, que no se viniera. Dice, es que los chiquitos no saben cómo es la cosa. <laughs> los chiquitos no entienden. Los chiquitos no tienen noción del tiempo. Mae. Todo incluido, todo incluido de, de motel. Eh, las burbujas del jacuzzi. Uh -huh. Puta, no, no se me ocurre. <laughs> no se le ocurre nada, ma, puede vean, ser. Vean, con el jacuzzi, puede no sé. ser, eh, Voy a leer unos comentarios aquí. Y mientras yeah. la gente está aquí, dice, madre, puedo usar gorrito, no hay problema. <laughs> sí. Dice, diría un amigo, yo voy a comer y a ver noticias también. <laughs> dice Michael Sánchez, todo incluido. Eh, dice. Todo incluido, dele por todo lado. Mae, yo les voy a contar algo y es más, lo voy a decir. Mi amor, te voy a quemar, perdón. A ver. No nos juzguen. Es que ¿sabe por qué yo moteliaba mucho, mae? Les voy a contar algo honesta y sinceramente. Sí. No era porque yo andaba de mal portado, mae. Yo me fui de la casa de mis papás, mm. mae, casi a mis casi a mis uh -huh. 25 años, güey. Uh -huh. Ah, sí, tarde son. Entonces yo tuve una novia. No, no o sea, 30. May, exacto. Una novia que es mi esposa actualmente. Y que teníamos que vernos. Sí. Si queríamos dormir juntos, si queríamos arruncharnos, si queríamos jugar a la casita, madre, no teníamos dónde, weón. Sí, 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 sí. Entonces, dime, o sea, no es que yo andaba de mal portado, sino que con mi novia de toda la vida, uh -huh. dime, te liamos un montón, weón. Uh -huh. bueno, usted qué? no tiene idea, perdón, Pepe, el gallo de lechón del Edén. Uh -huh. madre, <laughs> se lo juro por mi vida. Es más, yo puedo llamar a mi esposa ya y decirle, mi amor, ¿dónde es el mejor gallo de lechón que usted se ha comido? para que ustedes la escuchen cagada de la risa, Mae, es más la surtida, vea se me hace lo cagao, la surtida que le pegó, <laughs> así no era, así no era, claro. por ahí la putz, no iba la, la... La... Vea la, la surtida que le di, 14 de febrero él vuelve a la vida, Mira que el salpicón <laughs> ese, mi mano. amor le dice la abuela. quiero una surtida y cuando lo viera que estaba ganando el teléfono pide... <laughs> Papi, no. <laughs> no es que la abuela quiere comer una surtida Tiene chicharrón, carne, papi La surtida del Eden oh, trae pejivalles, Gallo Ajá. de lechón, unos arrolladitos de jamón era Y queso bueno. mami, era mami, yo una vez ahí, Riquísimo Yo mami. una vez ahí comí Sandwich atún, mami. también era bueno weón. <risa> <risa> Se sabe, mami, no sabe Bueno, póngame <laughs> atención Porque los mejores artículos De tecnología, los artículos de Gaming y para creación de contenido están en Megafix. Tenemos servicio de domicilio en el gran área metropolitana. Ojo porque nuestras sucursales son en City Mall, Sotara 1 y Piso 1, Plaza Galerías en Belén, local número 10, con casa en el Centro Comercial Campo Real. Y, por supuesto, las redes sociales que ahí las tiene usted en pantalla. Megafix.cr y megafix-cr. Llámenos o escríbanos. 70529745. Llegamos hasta la puerta de su casa con lo mejor en tecnología y ya lo saben Eso. necesito un teclado Megafix, ¿Necesita un mouse Megafix madre, yo les conté el aro, del aro de luz, ¿ah? que tengo de sí. Megafix, el que llegaron, llegaron los bomberos a mi choza. Ah, sí, sí. Bueno. Ah, madre, que era esa locura que yo tenía, pero escucha esta bomberos vara. Ah. la gente le den también a que <risa> <risa> Oiga, madre no voy a decir nombres para no quemarlas, quemarlas, porque eh. son damas las que están comentando. Dice una amiga aquí, el surtido, Choche tiene razón. Buenísimo. Uh, a ver. Ya lo que puso Juanjo, lechón el que se le subió encima. Esa... <risa> 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 ay, ay, wey, ¡Ay! Hablando de moteles, man. Éramos muchos y parió la perra. Aquí es donde la mula votó a Genaro. Ay, espere para llamar. ¡Charlie! ¡Mira! ¡Aló! ¡Aló! Ay, pero es que ya esa, vo esa voz es de goma, ma. ¿eh? Mira, buenas noches, Doña Caroline. ¿Cómo me le va, señora? ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece? ¡Oigame a mí! ¡Qué de la mañana! Bueno, ¿verdad Yo, tío, usted viene amaneciendo a estas horas usted? ¿Cómo están los chiquillos? ¿Este la base porcas? Doña Caroline, aquí estamos, eh, por supuesto, prosperados, bendecidos y en victoria. ¡Ay, ¿Cómo no? ay qué lindo eso! ¿verdad? Ustedes están hablando de, de los moteles. Yo ah. en algún principio iba con Raúl. Yo, ah, no, yo, yo, yo fui con Raúl a, 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 hacia motelear en algún momento, cuando estábamos más jóvenes. Ay, ah, pues, caray, bueno, llama, pero, pero bueno, ¿Ah? nada fuera lo normal. Ya, todo, usted bien. sabe que yo soy una señora de campo, ¿verdad?, bueno, me, yo tiempo. era una señora tan educada, así de campo, ¿verdad? ¿Sí? Tan bonita. Es que yo no sabía de eso. ¿De o sea, los hoteles, no, tía? No conocía la a los La primera moteles. vez que fui me traje las fundas para la balas. ¡Por favor! es que imagínese sí, el Es que muy educada, ¿verdad? Yo decía, qué vergüenza que vengan aquí, ¿verdad? Pero por lo menos las devolvió, ¿verdad? ¿Ah? Las devolvió, me imagino. Ah, sí, sí, sí. Fui toqué y las devolví. no, Era lindísimo eso. Eh, yo me acuerdo, fui con Raúl, había eso, jacuzzi. Jacuzzi, sí. Eso, había un jacuzzi de esos. Y se metieron a Ah, Así, lo más lindo. Pero es que Raúl venía a trabajar en el campo, porque Raúl ya siempre, Raúl siembra la cebolla, ¿verdad? Bueno, sí, una sí, persona... De... O sea, ese día trabajó doble. <laughs> Venga, ese día le tocó doble jornada, tío. <laughs> la cebolla y la yuca. <laughs> récord doble, bueno, bueno, sí. ah. doble, eh. doble sentido, ah. el doble sentido, había un récord doble sentido. por favor, bueno trabaja la tierra entonces. Trabaja la tierra. Sí. Ay, y entonces fue conmigo ahí, verdad? Eso, o a sea, un motel, y había jacuzzi. Bueno. Y lo más rico, pero viera que ella y andaba, pues, andaba muy jornaleado Iba cansado el hombre. Sí, que pero más cansado iba, viera, era sucio. Era un zorro. <laughs> O sea, estaba pestilente. Que todo el día yo, yo me lo traje de, de, claro. de, 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 de la llanura. Me lo traje claro. y lo zampeé ahí. Ay, ay. A, bueno, ¿y qué pasó? A, a puro despiste. Me lo, llevé a puro, me lo llevé a puro beso hasta el jacuzzi lo enjuague. <laughs> <Muy> bueno. <laughs> bueno, bueno, es que, hey. Para que todo saliera bien, ¿verdad? Digo, Raúl, venga, me agarré, le eché el champú a eso. Ajá. Y lo metí, viera. Y se hicieron las burbujas. Ah, así, lo, lo tiré en el jacuzzi y lo puse en, en tres. ¿Cómo en tres? O sea, como la secadora, que diera vuelta ahí, ah, viera. Ah, Pegaban todo. En tres. <laughs> ¿Cómo es eso? Bueno, lo puso tío. en el ciclo número 3, como la lavadora ahí. Ah, sí, lo puse ahí a dar vuelta, Ya después salió mmm, oliendo a rosas, ¿verdad, Flor? Uf. Bueno, bueno, bueno. Ya estaba <laughs> lista para la faena, entonces. Ya estaba listo, entonces ya ahí Ay, sí, pero de... son cosas que a uno le han pasado. Pero disfrutaste los yacu... el jacuzzi, sí. Ay, sí, motel. pero no hay que hacer mucho desorden. Hay gente que saca mucho el agua y todo eso. Y, <laughs> Ay, y la Carolina... ropa, cuando usted ve que pasa una tanga. Una, sí, no, no, hay gente que se la... ¡Naufragando! Sí. <laughs> que se le ha inundado la habitación, hombre. Chiquillos, díganme una cosa, qué lindo que se ve. Ay, qué lindo que se ve, Pepe. Bueno, ¿Verdad? Se ve guapoy, bueno, tía. bueno es la ¿Ah, cámara, sí? es la se, cámara. Se ve muy lindo. Ay, Carlito, se ve muy lindo. <laughs> es la cámara, doña Karola, muchas gracias. Se bro. ve muy lindo, es una ternera. <laughs> Bueno, sí, esta sueta es de. Mira qué sé, mira que sé. El Abarca. Claro, esa sueta, se la haga, la ordeña le saca por lo menos cuatro, ¿Cuatro, cuatro litros. Cuatro litros de leche. Se paga el precio en leche. Bueno, Ay, bueno pero está cabe. muy linda, está muy linda. O sea, usted la monta y gana el verano todavía. Claro, o sea, esa, esa suelta es el mala crianza. Pero se ve Mira, muy linda para ir un, a un concierto algo así. Esta suelta fue un regalo aquí donde la Viz, doña Carolina. Es por la incondicional, ¿no tía? Me la regalaron, un regalo muy considerado Ay, qué ¿verdad? lindo, se ve muy lindo. No, se no, se gracias, ve muy lindo. Vea, chiquillos, díganme una cosa, ustedes sí, dos. Sí, sí, señora. Ustedes se saben la canción de la nalga. La canción de la nalga. ¿No se la saben? No, no la oh, he escuchado. Pero... Sí, si me permite, se las toco. Espera, <laughs> 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 bueno, señora. ¡Espéreme a contarle algo que le tengo que contar. Ah, bueno, ah, bueno, de ahí. <laughs> Me lo va a contar eso a Ashley hoy. Qué raro <laughs> cuando la nalga. No, no se sabe la canción de la nalga. Viera lo que me está si sucediendo. quieres, se la saco? Se Viera lo que me está sucediendo con Raúl, chiquillos. A ver, ¿qué pasó ahora, Dios Algo mío? Algo tremendo. Ay, ay, se enojó ay. conmigo por una tontera, Chochecito y Carlitos. ¿Qué pasó, ay. tía. Oiga, dice que, que Carlitos ¿Mm? pasó un maletín de cuero. No sé, bueneta. No, es una maleta. Dice, ma. Pero, ¿qué vea. pasó ahora con, ay, con vea. Raúl? Vea, Parece togón. Top Gun. No, no, es el, es el, Maverick. Este es Tragón. <laughs> Maverick, Tragón. Bueno, ¿qué pasó con Raúl? Ah, Gomón. No es Top Gun, es Gomón. Gangón. Qué reca, qué reca, tener imaginación. Vea. Y bueno, ¿y vea. ahora qué? Entonces, ¿por qué se enojó? Raúl se enojó conmigo. Oiga eso y ese, salúdeme al peyoyo también, para que ponga atención. Aquí está peyoyo por supuesto. Raúl se enojó conmigo, tengo tres días que no me habla. Ay, Dios es mío. que en la casa yo tengo un segundo piso aquí en la casa Ajá, un segundo sí. piso que se estaba desperdiciando sí, yo dormí bueno, ahí sí. más de una vez con entonces se acuerda sí. yo se lo alquilé a un muchacho bueno y qué pasó el muchacho vive arriba Ajá, es el feo. vecino vive es, arriba Sí, es su inquilino es el inquilino yo le digo vecino Bueno. <laughs> pero viera que feo por Ay, un qué error p... de palabras ah. un error de palabras el vecino se llama Melchor bueno, como, como el rey mago. Sí. Entonces Raúl me escuchó que ayer en la mañana ya en la mañana. Sí. El, Raúl se enojó. ¿Y por qué? Okay. Porque cosa. yo le dije vecino, venga, bájeme el short. <laughs> claro. claro que se enojó. <risa> <risa> ¡Qué barbaridad. Venga, bájeme el short. Bájeme el chor Y era el vecino. A desayunar. Bájeme el chor que viera qué rico lo que le tengo. Bájeme el short que ya están los huevos. Ve, puta vida. Ya no se puede hablar. Hasta luego, señora. Hasta bro. luego, lo quiero mucho la base. Chao, muchas gracias, Vengo hombre los... barbaridad. ¿eh? Bájeme el short. ¿Ese, ese nuevo perro, bueno, Vea, esa llamada. Buenísimo, weón. Ay, Esa man. llamada, doña Caroline por supuesto, a nombre de ay, man, eh, Condones Skin. Ay, ay, ay. Permítame hablarle de Condones Skin, que son 100% libres de látex natural. Son más suaves y más delgados que los condones normales. Brindan una sensación de piel con piel. No tienen olor a látex, ideal para personas alérgicas al látex, látex, perdón. Y están disponibles en tres presentaciones: Original, Élite y Élite Large. Los pueden conseguir en farmacias independientes como Ecofarma en San Ramón, Orotina y Esparza. En farmacias Don Gerardo, farmacias Galeno, farmacias Lizano en Punta Arenas, Guanacaste y San Carlos. Lo mismo que en las cadenas de farmacias Fischl y farmacias La Bomba. Eso. Skin, condones 100% libres de látex Una natural. Delicia. Una delicia. Pones, tellito, este, ahí están. Lita. Esas son las presentaciones de condones Skin para que ustedes los ubiquen. Eh, creo que, que, que la plusvalía de estos condones es el tema de que son más suaves, más desgados, no son de látex y son... Eh, el, olor, el, olor, el, el olor, El olor. El olor libre de látex. O sea, la fragancia que no vuela a bomba, a una bomba que usted esté inflando, eso es un tiro ganador, güey. O sea, es una... No, Mae, se lo voy a decir. Mae, voy a hacerles una pregunta personal nuevamente. Tele, si quieren me la contestan o si quieren no, no los han usado. No. Él, si quería le contestar, no le va a contestar. No, man, no, no he tenido la oportunidad. Manda weón. huevo, huevo. Man, no. Pero es que, vos, es que, no, es que no, no lo voy a usar para cinco contra uno. ¿eh? <risa> <risa> Ey, Nuestro huevo. siguiente programa <laughs> Enfoque a la familia. <laughs> Ah, yo ahora de le, decir le, le comentar este maestro de un de un tema más pero perdón nada más Sí, este señor, dígame este el otro tema que quería decirles que antes cuando yo llegué ustedes estaban hablando de ese tema qué tan cierto es el tabú verdad y este, este, ah, sí este es cierto o esa pregunta que en este aire. momento tabú lo vamos a hablar gracias a nuestros buenos amigos de Juventus ah, exacto, de verdad laboratorio de Raven. Laboratorio Raven si usted en algún momento verdad tiene esa faena usted dice yo siento que el muñeco mío no apone mm. todo tiro ah, eh. Juventus, y, 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 y usted porque cuando toca Toca. Toca. Dice, me puede abandonar cualquier día, pero hoy no. Hoy no, papi. Usted pero... con eso lo cachetea. Usted le... pregunta que si, que, si, eh, que si es un mito o si ha funcionado el tema de darse un toquecito de cariño Exacto, antes de la que usted Ajá. dice, voy a, voy a desahogarme, uh -huh. para decirlo en palabras decentes, uh -huh. ¿verdad? En palabras bonitas. Voy a desahogarme antes del encuentro que tengo para poder prolongar el mismo. Ajá. Quiero preguntarles a ustedes, que son aquí y a todo nuestro público, ¿verdad? Que está aquí conectado. Les funciona, les ha funcionado, funciona realmente, nunca lo han hecho o no me funcionó. Más una vez lo hice, Me dormí <laughs> Y le dije que no viniera. <risa> <risa> Nada que ver. Que ya ya había logrado mi cometido. Y decidí ahorrar. Y Mejor, sí, no no, a pasar la <laughs> Mejor no ma, venga. Mejor eh, no venga. No, yo, ma, yo, yo creo que yo creo que no sirve, ma, eh. No No. Madre, yo una vez lo hice en la adolescencia en la pur madre, en el colegio weón. Uh -huh. pero pero madre, no es que es, es que son sensaciones diferentes o sea es, son diferentes excitaciones weón. sí sí no sí, no sí. pero vamos a ver el, el el tabú de lo que escuchábamos era que si usted estaba muy ganoso que si usted iba a tener un encuentro y que usted decía tengo que quedar bien uh -huh. tengo que rendir tengo que prolongar ese encuentro y usted llegaba con demasiadas ganas papi esa vara iba a ser uh -huh. muy rápido por okay. decirlo de alguna manera. Ok. okay. Ahora, ¿qué tan rápido? Ah, porque... Y ese es el otro tema y la otra pregunta que les iba a hacer y al público que está aquí conectado. ¿Cuánto es la duración de una buena faena o una faena decente? Que usted dice, madre, ya, ¿querés majo me tapo el bicho? O sea, de... ya. ¿Qué par de minutos? ¿Bucho? ¿No es maratón? No, tampoco la película, señor los Mayo. Mujeres que están viendo este programa. Mayo. Quiero verlas comentando. Yo he terminado en dos canciones de Ricardo Montaner. Y, <laughs> yo Guns no, N' eh, roses. No, la, la ciencia dice que, que una faena, faena satisfactoria dura alrededor de 11 minutos. ¿En serio? Eso dice la ciencia. ¿Con no anuncios o. o, o? y sí, con, con los prólogos. Sí. Bajarnos a tomar agua o, o con, con minuto de hidratación o, o tiempo corrido. Tiempo efectivo. El tiempo efectivo 11 minutos, sí, mae. Eh. Ah, eh, pues pucha. 11 minutos. Ah. Voy a leer a las chicas que están aquí conectadas okay. a esta transmisión, ¿verdad? Dice por acá nuestro buen, no voy a decir el nombre. Sí, ok. Dice, "Para mí después de 15 minutos ya raspa." Vea lo que están diciendo? ¿Verdad? Nuestro tema, gracias a Juventus de Laboratorios Raven. Dice por acá otra de nuestras amigas que está conectada. Dice de 20 a 40 minutos. Güey, 40 Ma, minutos. Es que vea, eso, eso también está... Yo una vez, perdón, no sé por qué duré mucho. No, no me pregunten. Sí, se durmió Playo? No, <risa> <risa> no, algo pasó, pero llegó un momento donde me dolía la espalda baja. O sea, el movimiento, ya del de, de el jaripeo, <laughs> Papi, ya me dolía, weón. O sea, ya ha llegado un momento donde yo decía, ya, ya la espalda baja, me está incomodando, güeo. Sí, o sea, ya... Ma, es, como una, es que es, ma, es como un aldaba de una puerta que usted abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. Sí, sí, Papi, sí, sí, un sí. momento eh, Y se queda con la aldaba en la mano, güeo. Lo que yo quiero... Lo que, a ver, según la, la ciencia, una relación sexual satisfactoria, 11 minutos. Pero, ma, está muy determinado por qué tanto disfruta usted mm -hmm. del de, rollo previo, güeo. Mm -hmm. el, el, el apretarse es ricamente un rato... Eh, la El micrófono de Pepe que subir, le dice, man. O Pepe habla muy bajo, man. Eh, aquí hace un rato mm -hmm. este, de entrarle a las, a las otras cosillas y ya de último, ¿verdad? Dice mi amiga Marcela, que está aquí conectada. ¿Qué? Y no es de primer nombre, Alma. Vea. Dice <laughs> a mi amiga Marcela, media hora con juego previo y juego póstumo. Eso está bien. Sí, no eso sé está si bien. la palabra póstumo es correcta. Póstumo, después, póstumo de es después de morir. sí Juego <laughs> previo posterior Y posterior. Y posterior. Media hora, o sea. El, todo el, 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 la combi completa. Eso está bien, ma. sí, sí, sí. Media hora y media hora. No, no, media hora y media hora okay. todo. Aquí ahorita dice Mari que con guaro, a mí con guaro, el muñeco no me funciona. Rastro. Ah, claro, no, hombre, está ma. loco, tu ánimo. Al chile. Claro. No, hombre, a mí no, con no. guaro, Rasta. Sí, a mí no se me paraguay. Yo sí ahí les quedo mal, papi. No se le paraguas. No, nah, yo hey, ma, man, es que... Una vez, nada más, yo estuve así, como más, echando fuego, echando humo para la luna y más o menos. Pero con guaro, papi. Me entró el es guaro que usted. Casi nos agarramos el, <laughs> Es que el licor. <laughs> se le metió a la vaquera. Casi no más Es que el licor, el licor le puede pasar una mala faena. Claro. Sí, una mala noche, ma. Claro. Porque ya hay más. Porque mucho, ser mucho licor, le, sí. le da sueño y se duerma, Sí, huevo. pero es mucho guaro, entonces. Sí, sí, ah, sí. sí guaro, vamos, entonces. algo ahí, un par de vinitos, tal vez. Sí, sí, sí Pero sí, ya sin pegar. no, weo. sí. O sea, ya no. Ya, al punto de la borrachera. Brindemos no, no, no. porque no vamos a comer. <laughs> Ahí sí, ¿eh? No vamos a comer. Rico bueno, mal. ya lo saben que para los que se preguntan qué es Juventus, bueno, Juventus es el, eh, eh, el medicamento contra la disfunción eréctil y este medicamento requiere receta médica. Recupera tu confianza en el, en el dormitorio con Juventus. Póngale... Ardor y amor a la labor de pasión. Ay, Con Juventus. <laughs> Con el tónico Exactamente. Eh, eso lo decía eh, eh, Abraham Simpson en Los Simpsons. Así que si estás buscando una buena opción contra el tratamiento de la difusión eréctil, Juventus es tu respuesta. Porque cuando toca, toca, cuando toca. toca. Bueno. Ma, hay cosas que uno quiso forzar y no iban mal. Exacto. Bueno, ma. ese fue ya el momento. momento el tema, Vamos a ingresar a este tema, familia. Habían es? cosas más que uno quería forzar y no iban ma. Yo, sí. por ejemplo, ma, debo de conversar con huevitos dice ahí. Que casi sí, sí. toda mi adolescencia, ma, quise tener roots. Me ponía durax. ¿Sabes qué es un durax? Sí, claro, sí, sí. claro. La gente que... que más o menos es, es el, el, el sombrerito sí, este con Parece de tela. una media panty. Sabemos, ¿verdad? Ah. Para todas las personas este, que lo utilizan, no es una media panty, pero la similitud del material sí. es como una media panty luego de hacerse trenzas pegadas. Ma, a no gustan los raperos, más que todo. Había cosas como que no iban con uno, mae. Eh. No ma, no yo le voy a decir, ahorita que Pepe sí, hizo ya. eso, cuando yo, nosotros estábamos en la escuela, no sé si vos, ¿sí? específicamente por dos por, por par de añitos. 16 años estuve. Eh. <laughs> Mae, estaba de moda un grupo que se llamaba Salserín. salserín. Ah, los maes de salserín eran de pelo lacio. Carrera al carrera centro. Carrera al man. centro. Yo me hacía esa carrera y parecía la vaca Lula. Mae, o sea, un mae de colochos como yo no puede hacerse peinado carrera al centro porque le queda el pelo terrible. No va. La carrera no al va, centro. Madre, la carrera al centro con los colochos y hacerse el peinado de salserín simplemente. No, no va, ma, va Esa vara no va No, va. no o sea, va Yo en la adolescencia En la vara mía Yo de, ma, pensé que era negro weón. Sí, 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 sí. Digo, ah, sí. No, a todos, ma, vara, todos a todos nos dio esa vara A todos nos dio esa vara A todos me dio y yo, A no, no, todos el 50 Cent Y otros ser Doggy Esa nota es no, horrible ma, dio, pero No calzaba con uno O sea, no. ma, yo, yo un tiempo que Yo quería usar mocasines Como Michael Jackson, weón Madre, ponerme, y medias blancas. Y, y medias blancas, weón. Y, madre, nada que ver, no, weón. No, 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 madre. Terrible. Vaya, terrible. Son... Madre, sí, yo terrible. llegué a, a, al cole, mocasines, medias blancas, y me dijeron, madre, se metió en abanderados. <laughs> <Era risa> abanderados. <laughs> yo le no, les... no, madre, Michael Jackson. Madre, hay varas, hay varas que. Que, que no calzan. Que son, sí. no solo eso, no solo que no calzan, que solo se le ven bien a él. Ajá. Tiene flow. Madre, Rasta, una vez no calza. La verdad es que yo veo un video de sync Sí. En el video de Ensign, Justin Timberlake salía con una camiseta. Escuchen el diseño de la camiseta. Ensign no es lo que tienen las casas. Eh, También. No, 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 es el, la lata, sí. <laughs> es, la es, <laughs> es, es, es otra cosa. Es otra <laughs> Oiga, mae. Okay. La camiseta que andaba de semana gallera, cuello de cuello tortuga, tortuga. Empezando porque nosotros. Mm. Con estas papadas Ajá. no podemos usar cuello tortuga. Sí, sí. Entre ah, más ahora. escotado es nuestro sí. cuello, sí. disimula más porque alarga sí. esta vara. Si sí, nosotros no hacemos videollamadas, hacemos videopapadas. <laughs> <Ajá. risa> amor, nosotros... qué quiere que hagamos videopapadas? <laughs> nosotros con, con cuello tortuga, esto se nos desborda. Claro. O sea, sí, 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 pero, 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 pero en ese tiempo uno estaba flaco y tiraba estilacho. Sí, sí, hubo. hubo. Era, ojo la camisa, cuello tortuga y sin mangas. Ah, no, ya esa no. Y era cuando yo llegué así a verme latino, may. <laughs> may, no me dejaron entrar al comedor. El bullying fue tanto, de la recepción sí, sí, de al estudio, madre, que me cambié. <laughs> Ma, salí con una chama de la liga. Sí, le creo. Ma, El bullying fue tanto. Ma, ¡Qué pecado, oh. mae! ¡Ojo! Ma, ma. Normalmente esas chemas eran marcas Perrielli. Claro, no. Así. Le, le voy a decir, decir qué que marca. ¿Quién las usaba, weón. La mía era Armani Exchange. Armani, Armani Exchange. Ma. Ma. Esa era la marca. En mi vida me había comprado una chema de ma. esa marca. En Nunca. Armani no hay un mae que pase de 60 kilos. <risa> <risa> Ninguno de los maes que trabaja ahí. No, no, Don todos. Armani. Sí, sí, sí. Todos Don pare... Armani Ramírez que yo lo conozco. Sí. Don Armani, sí. Así sí, sí estil pinesa. estilizado, ¿verdad? estilizado. Sí, sí, mae, sí. los modelos de Armani eran los que bailaban con Shayana Twain. Claro, claro. Sí. claro en la sí. canción de la. Tan, 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 los más que, tan, que tan, salen ahí así. Let's go. girl Estos son los modelos tan. de Armani. Sí, sí. Vamos, ¿te acordás? Sí, sí. que? No, no, no. ¿Te no, mami, mami, Vea Ma, yo, o sea, yo entré era Armani. yo era un Armani o. No, era un armadillo era Sí, no, ma, vea, perdón, tanto yo sé, perdón. fue el chingue perdón Pepe de la puerta de la recepción al foro ma, yo me eché a cambiar el baño vea, me agarraron entre Mario Palacios Jorge González que de Dios goce sí. ma, este Carlos Lewis y yo creo que el tigre Tony y lo me lijaron de la entrada y eran chamacos y ¿eh? eran chamaco rasta y me hicieron lijado mae Viera. Y tras de eso, ojo, ojo el look. Es que, mae, uno, uno no se ubica, ¿verdad, mae? Porque era esa chema y un pantalón claro. brillante, campana. Claro. Mae. Así, weón. Era el video de Bye Bye Bye. Sí, sí, sí. May, y el outfit una, yo, una yo cuerina, una cuerina. May, Y era una colección de Armani con zinc uh -huh. Y yo me lo puse y me decía, choche, parece un loco. <laughs> sí, sí, parece sí, un loco, sí, papi. Sí. Usted con ese pelo se pone esa vara, parece un helecho. Güey. Sí, sí, sí. May, a era, a era, una vez me pasó. Sí. No va. Porque... No may, va usted ah, lo dejan estar un ratito ah. en, en vértigo. <laughs> Así. Mucho. Ah, como usted viene hoy, sí. papi, tal vez. Sí, sí. Un rato ahí, Ma, a mí me pasó que me compré una camisa de esas de, de cuello pero más larga cuello de tortuga sí sí Enrique Iglesias mae pero caballo no es que viera cómo costaba que me entrara mal madre mae todo nos dio por esa vara mae viera lo que era sacarme esa camisa en la noche sí, cuando sí. llegaba a la sí, sí, mae sí, sí, me, ¿no? me ahogaba había toques que me ahogaban güey había un cantante que se llamaba o se llama Kwai. sí claro mae yo no sé dónde yo vi un póster de ese madre que andaba un sombrero y un paraguas Rayo, ahora que dice sombrero. Pero a la vara. Sí. Mae, ay es que mae, qué yo cabeza acá este puta bien paso ancho, ma, ma, un sombrero y un paraguas negro. Pinte marihuana, ma, no, qué? no, marihuana. Ese él se ve como ya mero puta, el pingüino de Batman. No, man, ese tiempo era más flaquillo, ma, digamos. Eh. pero mae, era, era el caminante de la noche. Ma. Y era un, era un carajo, era un carajo místico, eh, ciudadano Kain era. Un interesante, sí, Me sí, 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 Puta, sí, sí. ganas de hablar con él, ma un más lleno de, pues de experiencia. Pero Chose. por qué, may. era un brócoli choche, dice este huevón de puta. <laughs> yo con sombrero negro, sí, sí, prestancia, prestancia. Sí, pero sí, sí. sombrero aquí, ¿ah? ¿no? Sí, sí, sí. May paraguas negro, may. Yamiro Kwai, weón. Bueno. Yamiro Kwai, may. may. y y qué pues puta madre. Pero es que uno yo. cree que donde llega el grupo de compas, uno uno vuelve a ver como no me, no me reconocen. Sí. <risa> <risa> ¿Sabes sí, porque uno viene tirando o sea, ese estilo que no Claro. <laughs> Claro. En toque, Usted, llega en toque. El grupo de compas? yo, vea, búsqueme, por favor. Sí, sí, sí. Búsqueme la de Yamiro Sí. Búsqueme la otra imagen de Ensin, De Ensinc, Justin Bieber, eh, Justin Timberlake en Ensinc. No, pues, de pues, Peyollo, no. Ahí ahí el, el toquecito. Pero, mae, mae, yo no sé uno por qué le da esa vara. Un, no, no, pero papi, mae, yo me imagino a gallina con el paraguas. Un pantallazo a Google, tire. Ahí. Ahí. Mae, gallina con el paraguas y el sombrero llegar así a la esquina del pool, ¿verdad? El billar del barrio sí, de Yo. Yo estuve todo periodo. el día pensando en la reacción que ellos iban a tener. Claro. Eso, pero es que ¿por qué uno le da esa vara? A mí me dio por ponerme los sombreros que se ponía Camila. Yo me acuerdo. Camila tiene una vez Gigi y yo vimos a este MAE con, con, con el vocalista Camila. ¡Mae! O sea. Y abréjate de mi amor. Y abre. Llegó, así. llegó Ay, así. llegué con un sombrero un playo. Sí, mae. llegó. A, y y torcido el sombrero. Bú, sí. Búsquemela la ahorita Torcí. la de sí, ya lo mató. Ay, Nos me nosotros. dio, me dio por esa bala, weón. Error. De hecho, hay un bar, había un bar que ya que ya no existe, mae. había un bar en el que yo frecuentaba con mi primillo, la mae que atendía me decía Camila, weón. Y <laughs> ahí, no, no hablamos tan lejos. Este, no, no fue J Balvin, hace. hace... Ah, no, Maluma. Ma, no, a, a Panamá no fue vestido de J Balvin. Ah, sí, pero por la promoción. Este es la lagarto tosti. Entre este May, y Guillo uno no, tiene no, no, que no, no, uno entre, entre Pepe y Guillo ya, uno ya, tiene. Ya, ya es que ya te resunto. No, no, pero si. Esta gallina. Era yo, ma? Vea, gallina. Ma será yo, ma. La gallina, mae. Gallina caminando por paso ancho. Y maestra que se metió una paca de ropa americana. No, sí wey. Sí, ah, sí. pero la de J te dio justificación No, ninguna ¿Sí? Ninguna Era una promoción de volaris. Pregúntela a Coquillo Ninguna no, 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 no Yo gané la promo Si te llegan a hacer una promoción de Barbie Te decís de Barbie <laughs> Ya ¿Si la, es todo pago, ya sí? la. <laughs> Si es todo pago, sí, güey ah. Por cierto, a mí me tocó hacer Lo que iba a decir anteriormente A mí me tocó Parecía la rezadora del barrio <laughs> ¿Usted ha visto el video que dice nadie es más rápido que Eminem y este Eminem saben ni ni menos excepto las rezas del padre ¿De Pare, de nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, madre, chamaco que se respete. Varios <laughs> esos años madre mía debajo del baldas con lavar el paraguas madre ruedo mojados ¿Eh? y todo el día en la calle. Había una vez había un grupo que madre, yo toda la vida aquí voy a confesarlo con ustedes okay. soñé con estar en una boyband. toda ah, mi ah, vida. Sí. Madre, desde los New Kids on the Block, luego los Bastrix Boys, luego En Sync, y había una banda que a mí me encantaba. Era Five. Five. Madre, esa pieza la de. Vea, 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 Camila. Vea, vea, Camila. Uy, vea, vea, ma, vea, vea. Ma, vea, ma. No, pero que... ahí no estoy con sombrero. No, no, yo. pero papi, a usted ese Depe look. Que, es, que le son dio... esos anteojos verdes. No, y así es que viera, madre. No, era, no vaya, pero en ese vaya, tiempo eran puto. un bombazo. Sí, ahí los tengo. Bombazo no, pues... el que se pega qué ¿vale? pinta. <laughs> 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 Mae, había una pieza de Five. Sí, era, If it down, it baby, it I want it Los Mae, el principal, empezando porque el principal mide metro I want 90 y yo mido metro 68 sin el pelo y sin las tetas. <laughs> Para que se hagan una idea. <laughs> mae, el Mae en ese video, Galle sale con un chaleco de policía de esos que están, Mae, sí. Este, sí, anti -balas, blindados, sí, antibalas sí, sí. y sin chema por debajo. Bad boys, bad boys. Un pantalón camuflado y unos caterpillar amarillos. Sí. Y, y, y la, la chapa es aquí de, de la ley que ellos usan. Un arete ah. en la ceja FBI. y los pelos parados con las puntas. Sí, y además el mae era, el macho, verde, y si la vara Papi, no. yo me puse ese chaleco y a mí se me salía una teta por cada lado. <laughs> mae, yo parecía, yo parecía aceitoso de los tiburones Ay. del asfalto O sea, yo me puse ese Ay. chaleco y número uno me di cuenta que tengo, las tetas viscas, <laughs> vea, Mae. Ve al madre del centro, Gally. Ah, ese era es ah, el Ve al no, madre del no, centro, madre, metro ochenta, cara cuadrada. Man, no, madre, ese no, de puchi casi esculpido por los mismos dioses, güey. Madre, ese madre nació sí, para, para ser exitoso, madre. yo me puse ese chaleco, me di cuenta que tenía las tetas viscas y que papi ubíquese. Rápidamente, permítame. Madre, tiene que hacer esa hora, pero con un chaleco salvavidas. <risa> <risa> que se le salen las tiras. Sí, 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 sí. sí. Bueno, rápidamente para, oiga, seguir oiga, relajo, oiga, oiga, para seguir el relajo, para seguir el permítame hablarle del Barium, porque con más de 16 años de experiencia en el mercado de productos naturales y con una gra gran variedad de productos, somos los originales, no lo, lo olvides, somos los del sello en la tapa, nuestros productos se encuentran en todas las macrobióticas, farmacias independientes y supermercados del país, estamos ya también en Farmavalio, así que ponga atención porque puede contactarnos al WhatsApp 7173. 0701 7173 0701 Herbarium Costa Rica Instagram gracias, Herbarium CR en Facebook ahí queremos saludar a los buenos amigos de, de Herbarium verdad que ahí nos estuvieron contando que tienen nuevos clientes gracias a qué la lindo, base de podcast qué lindo. seguimos con esta alianza con los amigos de exactamente Herbarium exactamente así que los invitamos también a que todos ustedes que deberían ya de por sí creer en los productos naturales sobre otros convencionales busquen el sello de la calidad de Herbarium como, Como tiene que ser. Te ¿Sí? voy a acomodar el loculito. Ay, mae, mae cómo sí. me he reído, mae. Todos teníamos esa compa en el cole que Ahí se está. creía Avery Lavigne. Sí. Todos. Avery Lavigne. Sí. Todos tuvimos esa sí, sí. la inalcanzable del cole. Y para que, que se... vea. Ve, ve. para que lo tomen en cuenta hoy les vamos ah, a regalar. ¿qué es la vara, le Camila, que es la vara. Es un bonobón hippie. Familia, les vamos a regalar unos 15 minuticos más hoy, ¿está bien? Sí, sí, Por sí. por el parte de Choche y toda la vara. <laughs> 15 minuticos, entonces nos vamos como hasta las 9 y 15. Pero yo hoy, no, se me olvidó decirte. <laughs> <laughs> Para que le avise a su esposa. Sí, pero sí, yo. Eso ya estaba, eso ya estaba, Más Madre, sí, güey. Entonces yo, más La inalcanzable del cole era Ibrahim, según ella. Ah, sí. Ahora que hablamos un toque de Shania Twain, a mí me tocó hacer Shania Twain, eso es lo que quería decir hace rato. Me tocó hacer Shania Twain. Los bailarines, uno de ellos era Jorge Vindas, weón. Así que saludos para para Vindas, oh, cómo se ve Vindas. <laughs> uno de los madre, bailarines hay, esos de la guitarra. Dice Choché parecía un chancho con pechera, literal, sí, ma, literal. Maes. Era un chancho blindado. Eso era un chancho antibalas. Sí, 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 Eso sí. era una tortuga ninja al revés, ma. Ay, qué raro esos maes de Five, verdad. Pegaron como dos tres piezas y. No pasa e, nada. Pero eso es más, más, e, hasta vivieron los del río con la Macarena, rasta, siguen viviendo más, e. eso más de Five con esas tres piezas viven el resto de su e, vida, Pepe. Usted e? ha visto los carajillos, cuando estaban carajillos, de Tokio Hotel. Ah, mae ah, ma e, ma e, un sí, estilo, sí. Esos chamos ah, El estilo, e. el estilo. El estilo. El que estilo. Eran alemanes, uno, ¿verdad? Uno, sí. uno absorbía mucho más e, esa vara gringa, e. usted quería hacerlo más. Choché un tiempo donde era más Fred Doors, el de Lim Biscuit, sí. Ah, sí. Ah, papi, yo, Y yo fui un tiempo Travis de Blink-182. y tú. Yo que me hice mundo... esos dreads con Betún, la gorra aquí de medio lado, las Converse y los Dickies a medio, <laughs> mae, 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 medio... Pero qué en esas notas. Yo creo que en, a inicios de los 2000 todos quisimos la gorra roja de los claro, Yankees. Yo les voy a decir algo, todos. muchachos: nunca la tuve. La tuve yo no. paqueteada. Yo Ajá. nunca la tuve. Original era imposible. Posible. Sí. Ma, en ese tiempo, sí. Costamos. Vea, ma, yo quiero que en este momento ustedes vayan a comentar de esto, porque esta vara se va a reventar de comentarios. Productos que los chamacos de hoy en día no saben lo que a nosotros nos costaba conseguir. Ma, un sneakers. Sí. Más rasta, un sneakers. Más, esa vara era que venía un tío de Estados Unidos. Nada más. Traía una bolsa de sneakers y uno se comía. Es sneakers. Vea, Bachoche, mae, ve a gachoche, mae, de a, <laughs> a choche, ma. ya, papi no ve a gachoche, puro jarrete, papi, o, ojo, Ay, ojo, puchiqa, pero ahí, hoy estaba es una central de rey, Oiga, ma. papi, programa surtido, hoy está llamando fulano. ¿Sí? Aló. Se está quitando Se está llamando, está llamando. Aló, aló. ¡ayó! Oh! <laughs> <laughs> Albertito Buenas noches, buenas noches, buenas noches ¿Qué papi? ¿Cómo estás? Hace tiempo mamá no nos me... llama, ¿eh? Ah, sí. Mamá me dijo que lo mucho Buenas noches, hace ya tú no llamo yo <laughs> Es que ¿sabes por qué? ¿Qué pasó Raz? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ando buscando trabajo Anda buscando sí, pues, ya, 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 ¿Ya no es ando el chino? No, el chino es el peputa <risa> <risa> pero, pero de ahí, mae ya, Alberti, ¿qué pasó, güey? Algo le tiene que haber hecho al chino usted porque va, para que lo quitara, man. Me dio una yapadita, se enojó. <laughs> Papi, es que robarse una, robarse media, robar en general no está bien, güey. No, es que sabe también, qué güey, es que yo soy trabajador de primera hora. ¿De primera hora? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? De primera primero trabajo, ya después ya no. Ya <laughs> se va a <laughs> El resto del día ya después de pues, Después la amparé El resto del día Ay, Ay mae No, peseando, Buscando trabajo Y digamos Dentro del trabajo Lo que usted está buscando Como que se imagina Digamos En qué quiere trabajar Cuánto es la jornada laboral bueno, Albertito Le voy a decir una cosa A mí también una vez me, 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 me Yo, yo Yo empacaba cosas En un supermercado También me quitaron, mae El segundo día ¿Por qué? ¿En serio? Mae, yo eché todas las frutas Con jabón en polvo <laughs> Despedido. ¿Pero qué no, le pasó? Yo quiero trabajar. ¿Sabes qué quiero trabajar? Yo chu, Voy para el qué quiere trabajar, mae? Tomando. Ah, no, no, no. Verdad. Yo uh -huh. quiero trabajar de, de, de um, carpintero. ¿Carpintero? ¿Eh? Ah, mae. Para clavar la puntita. ¡Siete y media tomando, <laughs> <laughs> guau! Pero es que, más? <laughs> No, no ma, Eso no es la finalidad de ser un carpintero, weón sí, bueno. No, pero si está buscando trabajo no queda. Vea, ayer, por ejemplo, tuve una entrevista de trabajo. Ah, a ver. Eh. Me preguntaron, preguntado, ¿sabe Excel? Mhm. Uh -huh. me sea esta canción. ¿Cu ¿Cuál es la canción del Excel? Aquella que dice y cómo Excel. No, o sea, o sea, tan tan, huevo. El... Ahora sí, aquí es donde la mula votó a ¡Pulo! ¡Qué jugada en la muerte! Me echaron. Oiga, y esto va para el volumen 2, para que sepan. <laughs> bueno, cuente, qué? No, no, pero es que si sí me hace falta trabajar. De novio, ¿vio? Yo de trabajé de encubierto. ¿De encubierto? No, trabajaba con la policía. No, vendía cuchillo y tenedores. <laughs> no, hombre, ma. He cubierto Oiga, eso Siete, nomás. He cubierto platos, semillas. Siete y media tomando huevo. Wow. Oiga, madre, una pregunta, Albertico, ya que estamos aquí en confianza. Sí. ¿Qué zona geográfica del país, digamos, usted está dispuesto a desplazarse para bretear? Bueno, Nandayude, Chotega. Ok. Y Fiaefia. Fia. Ok. Nada más. ¿Y aspiraciones salariales? Bueno, es que uno a veces. Yo quiero trabajar como patrón. ¿O se quiere ser patrón? personal el andar. <laughs> ¡No, ¡Eh, <mae>! va jalando, <laughs> me voy, ¡Me voy estoy, <laughs> no, 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 esto, estoy tratando de ayudarle, <laughs> madre. No, no estoy madre. ¡Ay, pero yo! ¿Para qué te pasas esas llamadas, madre? <laughs> me Ma, aprovecho, mae. Peyoyo, Peyoyo está pidiendo permiso <laughs> ah, putas ah, para esto, sí, van los, a pasar 15 minutos. minutos. Claro, ¿A la otra. qué Ay, hora se va. viene usted para que pase a comprar con ¿Cuál beso? ¿Cuál beso? Este <risa> 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 ¿Sabe, <risa> qué usted cosa? sabe el chiste del cepillo. <laughs> ¿Cuál? Este. <laughs> Ay, ahora me van a decir que ninguno trajo el recibo. ¿Cuál ah, recibo? recibo? <laughs> ¿Y aquello? ¿Qué cosa? ¿Esto? <laughs> Nada que ver, ma. La verdad que terminen esto. Me encontré un, un tapón, don Mae, dígame una vara. Oh, mae. ¿sabe qué costaba antes conseguir? Mae, en serio, uno sí la luchó. ¿Y sabe qué es lo que pasa, mae? Hacia el Chile, mae. Antes no había tanta imitación. Entonces, Mae, era muy, era, era muy probable que cuando usted encontraba algo. Era, era original. Era original. No, sí. eh, antes, si no era original, no había como. Exacto. Mae, entonces por eso las varas antes duraban tanto. Posiblemente esa gorra ¿Eh? de los Yankees. Ah, mae. La, la tenía que vender o en Centro Sport o, no ah, sé, mae. Arenas. Mae, esa, vara, yo me acuerdo, esa vara de los Yankees. Lo hasta, había que traerla. Sí. Mae, Alguien para, que fue. Salud para Andrés. No, esto que tengo aquí, chiquillo. Fue una alergia que me pegó ahí. Ya, ya se me está quitando, es que me están preguntando que si es un chupetazo, no es un chupetazo. ¿Sabes qué boca? Ah, papi, yo conozco a más de uno que sí, le haces eh, ese chupetazo. Y solo no? la bala Gómez. Eh, que... Ahí vamos, chiquillos, ahí vamos. Oiga, Oiga vea, ¿qué le iba a decir rápido. Ma, me debe la de Camila, papi, yo, yo, Papi, unas tenis eh, Airworld. Air oh, oh, sí, Airworld, fueron claro. las primeras que yo tuve marca Esas tenis costaba tener las, ma, las, ma, las Converse, las Converse, marca. las sí. Converse originales. Sí, mae. No solo costaba. Mae, nuestros papás no iban a, 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 a desbalancear su presupuesto por comprarle esas tenis a uno nunca. Mae, mira qué triste que era, Mae. Era bien cruel antes, Mae. Mi tata fue a un lugar, una tienda que se llamaba Mundo Sport, que quedaba por el Parque Central. Me aparta una bicicleta, una mountain bike. Yo siempre había querido una mountain bike. Qué lindo, Mae. Mae, mi tata la apartó como en enero para que se la dieran en diciembre. Y uno quería una mountain porque tenía Mae. ¿Cómo se llama esta Mayo. vara? Compensación, Pero compensadores. Yo mae. nunca, yo nunca, mae, nunca he visto suspensión, una suspensión, 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 compensación. Suspensión. <laughs> es que nunca <laughs> tuve, hijo de puta. <laughs> ¿Vale, vara? mi tata aparta la bicicleta en enero para sacarla en diciembre, ¿verdad? Sí, sí, de ahí sí, porque. Mae, yo iba con mi tata que el día era el abono y yo verla. Así, Entonces, a saborearse yo, no, un toque. La tenían apartada en la tienda sin pedales, mae, y, y mi tata llegaba, daba el abono y yo la veía, le preguntaba cómo estaba. <laughs> la estaban tratando la acariciaba así mae ya me la engrasaron sí mae como 11 meses sí. viendo la bicicleta viéndola mae es que esas varas llegar barras, y verla mae es que esas varas yo el otro día hablaba no me acuerdo con quién hablaba mae antes también las tenis solamente eran originales nada más nada más en ese tiempo por ejemplo Fred Dorst el vocal de de Bizkit, usaba Osiris weón. Osiris sí, y una circa ¿verdad? y al principio sí Mae, yo quise esa la Da Pepe, da de Pepe, a Pepe, después de una semana en Jacob. Pepe may, así andaba dio, así. Pepe se vistió así. May, Pepe, así me dio perro. Pepe andaba así, mae. Yo digo, me may. acuerdo de se ver a juro. Pepe así, mae. No, era qué cosa Eso más pasó, terrible, mae. Sí, may. Así anduve, güey. Y y, pero el, el sombrillo que yo usaba era como cafecillo. Pero, mae, yo me. <laughs> mae, terrible. Gente, perdón. Y usted se sentía así, una chupada. No, no, pues yo pensaba que tenía estilo en la vara. Sí, es que usted cree que tiene estilo. O sea, uno, uno, uno se la cree. Sí, güey, uno que, que se ve. ¿Usted cree que la vara la gente lo percibe como. Muy cool. Sí. Mae, vea, y ahorita que dice Pepe eso, de las tenis de Fred Dorsey. Sí, perdón, te, déjeme terminar. Mae, usted quería comprarse las tenis, por ejemplo, mi tata me daba tres rojos y vaya apártelas. O me daba cinco rojos y vaya apártelas. Las tenis valían. 37 mil, póngale eso en el año 2003. Uh -huh. May, y mi tata de dos rojos una semana, claro. o cada 15, usted iba a ir abonándole, claro. abonándole, abonándole. Ay, yo me acuerdo lo aquí. que era abonar 500 colones, un billete de 500. Bi sí, Un sí. billete May. de 500, weón O mi tata me daba dos psh. rojos y de esos dos rojos, saque los pases y abone lo que le sobra. Mae, no solo eso. En aquel entonces, nosotros fuimos la generación de carajillos. Que vivimos a Michael Jordan. Ah, ah sí, mae, mae. nosotros vivimos ese. Dennis mae, Rodman. Dennis Rodman, mae, sí. Charles Barkley, Toda esa, esa generación de basquetbolistas sí. de la película Space Jam, sí. la 1, sí, esa la vivimos nosotros. Mm. Yo soñaba tener un uniforme de los Bulls. Claro. Soñaba, man. mae. Mae, yo me acuerdo que una vez una tía me trajo un uniforme de los Bulls. Me dio vergüenza ponérmelo. ¿En serio? ¿Por qué? Mae, Rasta, ¿por porque ese uniforme de los Bulls. En el cuerpo de un mae de metro noventa. Mae, el mae sí se ve. Cool. Se, se, se ve jersey. Papi, yo me lo puse y parecía box Bunny. Sí, claro. Sí. Usted se <laughs> acuerda cuando box Bunny y el Pato sí, Lucas sí, sí, se, la... se <laughs> vestían de raperos. <laughs> sí, sí, sí. Mae. Aquella, aquella camiseta así que sale. Sí, 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 igual. <laughs> que sale marihuana. No. Yo me veía sí. como el demonio de Tasmania cuando intentó ponerse la chema claro. y la rompió toda. Claro. Así made. me veía. Mae. Mi tía me trajo el uniforme, bueno, ma, Pepe. Eh, era un tabasco. No lo usé. <laughs> sí, sí, era, era una era, Valentina. Era una chilera. <laughs> una chilera los Bulls. Una chilera a los Bulls. Era una chilera gringa. Uy, era una ay, chilera sí, gringa. Ma, sí, ma, no me era lo... una chilera Jordan. Madre, nosotros somos de la generación que no nos poníamos cosas. No nos peinábamos de X manera porque si no jodían. Sí. Era bullying del sí, bueno, sí, macho. Ay, sí, bullying del que usted se le dice, eh, ¿qué me dice? El careculo. Sí, no, ma, era sí. el bullying del chile. Ma, y el bullying empezaba desde su mamá, <laughs> sí. que era la que tenía que. ¡Ay, sí! ¿Ah? Antes de esa vara, el bullying sí era joven, Cuando mi mamá era la que tenía que defenderme, era la que me decía: ¡Ay, parece una salsa de tomate! ¡Parece una chica! Y ¡Es mi mamá, respéteme! ¡Soy su hijo! Sí, mae. ¿Ah? Sí, sí. Sí, ma, sí. Yo una vez, yo una vez, eh, cuapucho, yo una vez le dije a una, una chiquilla en el colegio una vara y un bullying, pues sí, está. Sí, no, no, pero no, ya que he que todas esas horas se vea, radicó mae, vea. Pero, más ponerse una ropa de mae, básquet pues, mae, pues contarle. E Como le digo, mae, yo me veía como el Pato Lucas Mae, déjeme contarle la que me pasó a mí con un traje de los Power Rangers mae. ¿Qué le pasó? Mae. Power Rangers, no, oye, oye Power Rangers, mae y Entonces, de, en el año 95, mae, los Power Rangers eran mae, La vara más impactante ah, que sí, había, sí, mae sí. Usted se volvía loco yo pido para, mi, la, para lavar el navidad eh, el disfraz del, de los Power Rangers, pero lo que venimos hablando anteriormente, ma, si no era en algún lugar ahí picudo original, era imposible. Ma, eh, pues mis tatas ahí entre la vara. Perdón, ma, eh, y es que eh, en ese entonces yo siento que no había tanto almacén. Tampoco. De, de, de comunidad oriental, de comunidad ah, árabe. Además, vamos, vamos a enumerar lo que había. Era Jovet. Eh, yo vet, Toys y la to Universal. Nada más. Eso nada era más. lo que había. Y, al, y Rodolfo nada Leitón y la llave. Y Rodolfo Leitón era ahí que era todo lo nada que nada había, más. nada más. Y Pelufo. <laughs> ah, no, sos, ¿de qué están hablando, mae? <laughs> <laughs> es que más, me, me, me fui, me fui. <laughs> es que yo, yo al ya cazar, <laughs> yo, yo ya al que... casa. <risa> 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 y casa de muñecas, <risa> 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 y casa de muñecas. Casa de muñecas. Man, nosotros es, pere, tres ya deberíamos ya ir es. un día de estos a un iClub, Ya no, es, pues, no para... Deberíamos ir nosotros tres. No, no, no jala, jala, Papi, ya no, somos no, hombres no. casados, comprometidos. No, no. Pero deberíamos ir un día de estos a un iClub no, club, no, 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 a no, 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 dejan no, 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 vamos. ¿Quiénes de los que están viendo este programa se apuntarían a ir con nosotros a no, 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 va no, hacer nada no, 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 no. Papi, ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Le causaría un problema? ¿Qué pasó, Pepe? Pero no me le causaría un problema. No, pero no tengo nada que ir a hacer ahí. ¿Qué voy a hacer? Vení, pastorcillo, <laughs> venir a adorar. Reitero. Que por cierto, ahorita que están viendo ustedes esto, mañana estamos los tres en el manicomio de la risa. Ay sí, mal, me toca el niño. Me, tocan me tocan ellos? invitó Charlie mañana a ir al manicomio de la risa, ah, mal. pero el, el sueño mío es que usted sea parte del elenco. Ah, ¿sí? mae, qué buena vibra, Rasta. Sí, sí, sí. Mae, imagínense, mañana está Uf, la sueño, mugre sueño. en el manicomio de la risa. ¿Ah? Ah, de prácticamente ma. la base en el manicomio, mae. mi sueño que ha hecho, usted has sueño más. <laughs> Pura mierda. Está mejor me ha un desodorante, hijo <laughs> <laughs> no, pero si sí está bonito, mae. Eh. Ma, quita y va? Eh? Las Air Jordan. Ma, no, ma, vea. Déjeme o sea, terminar, el relajo. Perdón, nada más que usted. nada más este tema este, este de puso las Air Jordan. No, había varas difíciles de conseguir. Sí, esa vara. Las Air Jordan eran imposibles. Imposibles. O sea, eran no habían, no, no era, no era posible. A no? veces le costaba conseguirlas hasta el mismo Jordan. <laughs> A veces ni Jordan conseguía nada. Yo no vez usé unas de pipping. Imagínense que yo vi, la única vez que yo vi unas Jordan fue porque unos familiares de, de mi compa, Orlando Mae, que no sé si nos verá, le mandamos un saludo, se las, a ese Mae le quedaban pequeñas y se las ponía. Mm -hmm. Porque Mae era una vara de no, otro no, mundo. Tan alucinante. Me compran mis tatas el traje de los, de los Power Rangers, el blanco Mae. Y, mae sí, era, mae, era una burbuja, pate, era patecito. Pues yo con 8, 8, ocho, ocho, nueve años por ahí. Tenía, era el Pate Ranger. Era Gasparín. Mae, los pagos, los informes, el uniforme del Pago Ranger, sin casco, porque conseguir el casco no era Era un monstruo de mamelos, de puta. Un no, no, mae. ¿O sea, Pago Ranger Blanco? Era un niño, weón. Era un niño de ocho años, weón. Era un rollo de papel higiénico. Era mae? un niño de malvadiscos. No, eso es hasta mi Era un servilletero, mae. <laughs> Ay, mae. Mae. Ay, era un queso palmito. <laughs> Era un queso turbio. <laughs> era un queso turbio. Yo estaba haciendo como puta que era un tampón. Bye. Pago el ranger blanco. Era una botella de Pago el ranger blanco. Llegan, llegan unas amigas de mi hermana de la escuela a hacer pijamada. Entonces yo para fresear de la vara me monto el uniforme, pero... Fresear porque la chamaca va... Ahora oh, pues se le repinta toda la No, eso no, igual. No, 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 pues. el, 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 el blanco. es el blanco. Es un bolígrafo, el hijo de puta, no. Yo. O larga para hacer un borrador. El plano con el, el año blanco, mae. exactamente como dice Galle, estoy yo según yo, man, en mi vara uno sí, en los, la morfosis. Maya, uno nueve años según yo, eh, hey, bueno, yo no sé, a uno chamaco ¿qué pensaba. Y me dice una de las, una de las chiquillas se le ven los calzoncillos. ¡Ay, oh, man! Yo andaba un calzoncillito azul. De los Rugras, de los Rugras. No, un calzoncillito <laughs> azul, tan tanguita. Yo andaba tanguita azul, man. Sí, un Olimpo Crown azul. Peda, yo me mato, man. <laughs> yo en la bala mía. Le, que la, nunca... la daga, que el, que el verde se la cruzó así. En el, <laughs> ah, de, man. lavo en el corazón. Las terminó. Man. Ter... Y yo que nunca había puesto atención a eso, voy y me veo en el espejo y al chile se me veía todo el ca que nunca su más me subí la bala. <laughs> Todo el cantón le ese Mae, ese uniforme del Paco Ranger me lo pude poner unos 3, 4 veces hasta que esa chamaca me mató la ilusión. Claro, claro. Pero madre, madre, yo, lo, yo, yo, yo le voy a ser honesto. Yo lo hubiera visto. Mae, yo le hubiera hecho... Vealo, vealo, vealo. Vealo, no. mae. Ah, no, ese está pichudísimo. No, ese está increíble. Si es que no claro, ve el mae hombre, que bueno. está metido ahí. No, así es, y ahora yo. Sí, ese mae es uno de los trape trapecistas sí, del, bueno. del circo Hermanos Gasca. Fue como cuando Angelito y Papucho eran Subcerdo y Flash. Subcerdo. No se acuerda. No, y ese Pablo Angel que puso, pero yo, yo andaba la daga y pues. Claro, andaba la arma escondida, mae. mae sí, 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 Hay varas, como dicen estos maes que no van, mae. Hay varas que en nuestra época era imposible. Mae, si era imposible encontrar plastigel, weón. O sea, Oye, si la ya la, la gente que tenía plastigel en la choza era gente papú. Claro, claro que sí. Uno usaba cualquier gel de la mamá. Laca. Es ahora que la, 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 no. la mamá se ponía aquí, mae. Sí, que pasía una sombrilla. Sa, sa, la sa, la sa. Y laca, weón. No, ¿sabe que sí consiguió? ¿Sabe que sí costó un tiempo conseguir? El Belcolor, mae. O sea, ah, sí. O sea, eso fue el como más, más picudillo que el otro, mae. Claro, maje. Weón. Dice. Vea ese. <laughs> Vea, ve. No, hombre, mae. Sapo Sapo Ranger, ese Dice que es que un Power Ranger de la trompeta. <risa> <risa> ¿Qué es el público? <laughs> Ha el eliminado! ¡No se puede llevar el carro! ¡Ay, Mae! ¡Qué brillo! ¡El ¡Era bimbo! Bueno, yo estaba chiquitico, como era muy flaquito, más bien, Mae. ¡Chiquitico, como Amanda, huevo, no Mae! No sean tan ingratos. Bueno, mae, pero hay que hablarle de Takis. Perdón, Mae. Entonces, Flagman y Robin. Esto no, dicen Flagman y Gloving. Mae, vea, la primera vez que yo vi a Gallina en personaje, yo quería darle un beso en los pies, Mae. Okay. Porque el personaje gallino, usa las Reebok pump. Ah, maestro. Sí, mae, sí, este maestro, hasta la fecha las... Mae, yo cuando vi esas las tenis, o sea, yo me acuerdo, yo dije, ¿dónde consiguió este maestro esas tenis? Mae, las conseguí... Eran un sueño hecho realidad mae, esas tenis. Ya en Estados, pero, sí. pero, ma, una tienda, pero por por, 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 las mandé a traer por internet. Mae, hasta Pero, ma, una buena busca. Mae, mae, ahora yo, ya más fácil, pero... La primera decir... vez que yo vi a galli, yo casi que le dije, mae, no, se lo dije déjenme inflárselas. Sí, qué bueno. Mae, ma, como loco, güey? ver esas Rebook Pump? Yo tuve unas, pero no fueron Rebook, eran, eran fila. Que también tenían esa, pero no eran como las. Es que las originales eran las Pump. El Rebook de Pump que tenían, ahí están. Sí. La bola de Farm. básquet de la lengua. Sí. No, Anda hecho un demonio, pe, yo, yo no, mae. No, ma. Esas son las que tiene el. Esas tenis yo decía. Ana, este ma, una, ahorita se vuelve loco y pone una huila ahí. <laughs> Ahorita te no al 42. Sí, sí ahorita sí, sí, es sí, una película. Sí, sí. Ahora sí mandes el taquizazo Bueno, ya probaste los nuevos eh, taquis guacamole. Son más crujientes, más picantes y lo mejor de todo, con muchísimo más sabor. Y también recuerden que están los hot nuts, que son los eh, manís crujientes. Y no sabes de lo que te estás perdiendo. Si va a crujir, que cruja con intensidad real. ¡Taquis! Conoces. Los nuevos hot nuts, disfrutar se hace en grande. Se va a crujir. Que cruja con intensidad real. Nuevos maníes. Muy crujientes, picantes y con... Ah. Mucho sabor Mae, como dice el meme, paren todo. Deténgase en, deténgase en familia. Maes, una vez más, gracias. No tenemos palabras, Mae, para de verdad expresarles tanto cariño. Nuevamente agotamos ya dos fechas y de la tercera fecha nos quedan muy pocas entradas. Ah gracias gracias más de dos mil personas van a disfrutar del show de la base podcast volumen 1 el, el cierre familia vea viernes sold out sábado sold, sold out, out. Madre, y de domingo nos quedan unas 43 40, 40 entradas. Sí, como yo, 40. yo hice ahora un corte antes de venirme, Rastas, y había como 23 entradas. Sí, familia. O sea, estamos ya de verdad a las puertas de tener nuevamente, más de los tres marquitos, las tres fotos de decir nuevamente agotamos la totalidad del aforo del Auditorio Nacional Museo de los Niños, y esto ha sido solo gracias a ustedes. Ma, no se pueden perder de verdad este show. Si usted está ahí pensándolo, ma, diciéndole, qué okay, mal, le llegamos el domingo, qué mal, más, metámonos a ver si queda un par para el Si usted no. piensa ir, vaya, compre la entrada ya. Ya. Okay, ma, le voy a decir una vara, le voy a decir una vara. Eh, si usted ingresa y ve asientos separados y todo, va con gente nueva, no es tan ingrato. Va <laughs> <laughs> se sienta con alguien nuevo y le habla, ¿eh? Más, sí. Con ma, otra o sea, gente. ma, no tenemos, vea, de verdad, yo les decía a estos más, y les vamos a ser honestos y vamos a decir las varas como son. Mae, la primera temporada que hicimos en el Auditorio Nacional llenamos cuatro fechas. Sí. Agotado madre, el auditorio. Voy a hacer una vara. En ese momento, una vara que no pero en ese momento tiramos otra fecha y se llenaba. Mae, fue, fue una vara monstruosamente linda. Estas tres fechas dijimos los tres, Mae que tiramos una claro, o dos. Claro. Tres fechas. Y yo le decía a estos maes, las vamos a volver a llenar. Mae, queremos darle gracias a todos y cada uno de los medios que sí. nos recibieron, que nos sí, apoyaron. Gracias. Siete Estrellas, La Teja, Mae, eh, Canal 7, qué buena tarde. Grupo Radiofónico, Grupo Radiofónico mega Toda la vibra que nos lanzaron. Mae, estamos a nada de agotar las tres fechas. No se pierdan los auditorios nacionales. Próxima semana ya, ya es la próxima de este semana. Fin de, de mañana en 8. De mañana en 8, viernes, sábado y domingo. Es decir, ustedes van a tener la mugre en vivo el jueves y luego viernes, sábado y domingo presentaciones en vivo Auditorio Nacional. Un parqueo a cachete. Mae, el escenario es inmejorable. O sea, el escenario, las luces, la acústica, el sonido, el show que planificamos, el cierre para estas tres fechas va a ser épico. Sí. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Entradas a la venta en www.iticket.cr. .e y aparte de eso vamos a tomar fotografías, vamos a hacer video y ustedes tienen que quedar como parte de la última experiencia del volumen 1 de la base podcast. Y una vez más, de parte de Rigoberto, de Luis Felipe y de Bernardo. Gracias. Gracias My. familia. Gracias. gracias público, de verdad. Vamos. Nos vamos. Nos vamos, familia. Don Luis Felipe Arroyo. Gracias Costa Rica, gracias por haberse conectado con nosotros. Será hasta el próximo jueves acá en vivo en la base podcast. Mañana estamos en el Manicomio de La Risa de Mega Stereo, nosotros tres también. Eso. Muy importante, familia. Don Rigoberto Alfaro. Vamos familia. Que Dios lo bendiga. este Feliz descanso. Sí, nosotros vamos a estar en el Manicomio de La Risa de 6 a 9 de la mañana, 105.1. Y eh, que pasen buenas noches. Nos vemos en el auditorio, pura vida Así Papá, es, chiché. familia. Mañana nos vemos. La Mugre. Mañana el auditorio. Eh, la base podcast en el Manicomio de La Risa. No se lo pueden perder. Ahí vamos a estar los tres vacilando, contando anécdotas, disfrutando con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y como siempre les decimos, uno para todos y todos para base. Esto fue la base podcast.